I'm Emma Johnson and Yo fui a uh, Norte de Carolina para reportar cómo el clima iba a afectar la industria. y yo estoy en la posición del de, eh, clima porque siempre me ha interesado en las, las cuestiones del clima. Creo que fue una forma buena que podía explorar algo de lo que sentía pasión en un periodo largo y profundizar. Yo sabía que es un problema importante para la economía del área y la cultura del área. Así que quería ver cómo eso tenía un efecto y cómo las especies iban a sobrevivir y cómo los uh, cambios eventuales iban a dañar a los peces y las personas en el largo plazo. Yo tenía la, tuve la oportunidad de hablar de mi trabajo con uh, public radio, que es una estación en el oeste de Carolina del Norte en Asheville y fue una oportunidad para mí compartir mi informe con las personas que uh, estaban uh, en el lugar. Es el sentido de, de esparcir la palabra, que las personas conozcan las personas que iban a ser afectadas. Y después de eso, esa historia se colocó, se salió al aire. Yo tuve mucha retroalimentación acerca de las historias que decía cómo era interesante para las personas. Parecía que había muchas formas diferentes en que la presencia del clima uh, estaba afectando. Y fue inter interesante para mí escuchar a las personas que escucharon esta historia en la radio de cómo las personas crecían que pescando con sus padres y cómo la trucha había servido a muchas generaciones. Y todas estas preguntas que ayudó la trucha en el oeste de California, cómo había una conexión espiritual con la comunidad, que las personas experimentaban eh, lo que experimentaban alrededor del turismo. Me gusta pensar que el periodismo, eh, uno debe escribir una historia que conlleve al cuidado de las plantas, de las personas, del ecosistema, que es como si las escribieran ellos mismos. Y yo para esta pieza espero que las personas eh, salgan con agradecimiento y un poquito más de amor por los diferentes hábitats de Carolina del Oeste. Y todavía es importante también la pesca, pero proteger el medio ambiente. Eh, si sí, se protege el pez, también se está protegiendo el medio ambiente, por supuesto. Hay muchas nuevas personas que aprend aprenden también de nuevos temas y eso me emociona para continuar explorando acerca de temas eh, pequeños a través de la narración, los medios, la investigación, todo lo que pueda. Bienvenidos a eh, Rompiendo los Estereotipos de los Americanos Nativos y Alaska. Este es el día final del ambiente redefinido en 2021 de eh, la conferencia del Centro Pulitzer. Y para avisarles a los participantes que este panel toma lugar en inglés y en español. Así que si quieren escuchar en cualquier idioma, al fondo de su pantalla de Zoom debe haber eh, un icono redondo de, como un globo terráqueo que pueden eh, dar, hacer clic y escoger su idioma. Así que muchas gracias. I'm from the Center, uh, eh, Leilani, yo soy Leilani de Centro Pulitzer y espero que aprendan más acerca de Emma Johnson y su trabajo, ya que nuestra... Eh, saben, en nuestro chat nosotros... Yo estoy en Cherokee, en Creeklands, como conocido ahora como Atlanta, para los que todavía no se habían unido, es eh, una organización de eh, una, una, un centro de educación de periodismo que está basado en Washington y nuestros uh, trabajos son globales. Nosotros apoyamos más de 170 proyectos de eh, periodismo en colaboración con otras uh, editoriales en el mundo, hablando de la justicia, la migración, la salud pública y mucho más. Nuestro programa de educación va desde la uh, escuela elemental hasta los uh, programas de educación media. Estamos, edu educación superior, nos agrada que se hayan unido. En esta confer cuarta conferencia anual, en los pasados años exploramos uh, top, uh, temas de conflicto y religión. El último año, en la conferencia fue con con cancelada por la pandemia. Nosotros la tuvimos una serie en línea centrada en problemas de justicia. Si están inspirados por lo que están escuchando hoy, por favor consideren uh, superando nuestra misión uh, vital. Regresamos con ustedes en un segundo. Pero la logística, brevemente, hoy hablaremos acerca de los medios y estereotipos de las comunidades indígenas relacionadas con el medio ambiente. Yo le voy a decir a las personas que están escuchando un poco más de lo que eso significa en un momento, pero vamos a comenzar con una conversación entre los panelistas, que sus preguntas y de la el público pueden hacerlo en el icono de preguntas y respuestas. Eh, vamos a estar con el micrófono silenciado, pero si no nos escuchan, nos pueden escribir en el chat. Pueden unirse a la conversación con el hashtag eh, Environment Redefined y una nota final, por favor, eh, quédense hasta el final para participar en una uh, investigación. Tenemos a Dilma Pradas Esteves, que es la fundadora y directora de Agenda Propia. Tenemos a Tristan Ayton, el editor en jefe de El Texas Observer. Amanda Taquín, la profesora asistente en Liderazgo de Educación e Innovación en el estado, en la Universidad del Estado de Arizona. Tenemos a Alice Connick Glen, productora de Coffee Quark. Muchas gracias por estar acá. Ustedes, si les gustaría presentarse ustedes mismos, por favor. Sí, voy a voy primero. Hola a todos. Buenos días. Mi nombre es Alice Canik Glenn. Canik es mi nombre Anipak hablando indígena. Yo soy una nativa Anupak de la parte norte de Alaska. Mi eh, pueblo es upkabrikik en la parte del norte de los Estados Unidos, 700 millas al norte y ahora yo estoy en Anchorage, 320 millas uh, cerca del círculo ártico. Hablando uh, nativo, mi padre uh, Richard y mi madre Glenn, hablando indígena. Ahora trabajo en mi podcast y uh, proyectos asociados con mi uh, podcast que se llama Café y Cuac. Cuac quiere decir... Eh, cuac, café, es el, la, la palabra y cuac que, que representa examinar nuestros temas. Cuac es como el crudo o frío, como el pescado. Mis, uh, hemos, yo soy de Kualuvik. Nuestras personas eh, se obligaron eh, a ir a las ciudades durante la colonización de Alaska. Así que. Nos forzaron a ir a las ciudades para ir a la iglesia, a los colegios, pero nuestras personas son viajeros, aunque soy del Kervik, también soy de cualquier lugar del rango montañoso del norte. Yo soy emocionado de escucharlos a los panelistas y muchas gracias. Buenas, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Hablando indígena, hablando indígena, hablando indígena hablando indígena, hablando indígena, hablando indígena, hablando indígena. Hablando indígena. soy uh, Navajo. que fue como son es como ellos se presentan son las relaciones con la tierra significa nuestras raíces en Arizona y es una presentación hermosa de la que aprendo cada vez más hablando indígena significa yo me identifico como una mujer dina que sitúa mi posición como mujer porque vengo de las comunidades indígenas que se considera un estado de nación patriarca, donde las uh, culturas prosperan también. Tenemos esta conversación de las uh, tierras de los uh, Pipas en Arizona, en el estado de la Universidad de Arizona, donde yo uh, estudié con uh, los estudiantes indígenas también. Es un honor de aprender de todos acá, de este panel en esta discusión. Se despide con una palabra indígena. Bueno, bien, me presento yo. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Edilma Prazo, soy periodista y dirijo el medio independiente Agenda Propia. Les saludo desde Colombia. Agenda Propia es un, medio, es un medio independiente que se ha creado y participan periodistas indígenas y indígenas para narrar las realidades eh, de Colombia, pero también de los pueblos indígenas en América Latina. En Agenda Propia promovemos el periodismo independiente, promovemos el periodismo colaborativo intercultural eh, y tenemos un grupo, promovemos un grupo a nivel de América Latina que se llama la Red Tejiendo Historias. Somos más de 200 periodistas indígenas y no indígenas que nos estamos preparando, nos hacemos preguntas de cómo cubrir mejor los temas indígenas, muchos eh, relacionados con la tierra, por supuesto, con el medio ambiente, pero también hacemos reflexiones internas para escribir mejor y narrar mejor a, a los pueblos indígenas. Eh, yo me cuento desde la Amazonía de Colombia, desde la ciudad de Florencia, y desde aquí esto, promovemos distintas formas, pero especialmente hacer periodo de investigación. Creo que en este momento cubrir temas indígenas, o al menos en, en América Latina, eh, y en la Amazonía, esto en zonas andinas requiere que haya más periodismo de investigación y por eso promovemos el periodismo de investigación y también, por supuesto, hacer este periodismo respetando las narrativas propias de los pueblos indígenas. Mi nombre es Tristan Austin. soy el jefe editor del Texas Observer. Soy, estudié periodismo en el instituto. Típicamente estoy en Austin, Austin Texas, que es la parte este de, de los territorios de, de pesca y caza. Pero hoy estoy en México. Indígena, muchas gracias por presentarse. Hablando de indígena. Hablando de indígena. Soy Leilani y soy de JJ J. Romeo Clans. Hablando de indígena. Soy una de las personas comunes de esa tribu, un poquito más de lo que trata este panel. Espero que no estén acá para una solución indígena para los problemas medioambientales, porque eso no es lo que yo estoy ofreciendo. No creo que lo que ofrezcan tampoco los panelistas. Así que este panel se trata mucho más acerca de los estereotipos comunes, principalmente en los Estados Unidos, de lo que se llama el eh, indígena ecológico. Es cierto que los indígenas se comprometen con 5% de la población uh, global están protegiendo 80% de la tierra, de la, el, el terreno en la tierra. Así que el problema con este estereotipo es las formas en que ignoran la base del de medioambientalismo con esta relación compleja de los pueblos indígenas con el terreno. Yo les puedo dar un ejemplo rápido de cada uno. Si hubieran estado acá más temprano esta semana con nuestra conversación con el reverendo, hablamos quién incluye el movimiento medioambiental en un ejemplo fácil de lo que significa la contribución del Club CBR de la, su, la supremacía bajo la guía del medioambientalismo. También ignora, como dije, la relación compleja de los uh, pueblos indígenas con eh, los terrenos. Otro ejemplo es eh, un, una vista de los uh, eh, indígenas hawaianos protestando uh, contra el, lo que se llama el telescopio de 30 metros. Vamos a hablar un poquito más de eso pero yo quería comenzar una pregunta de qué cosa es el periodismo indígena y si es diferente o no de el eh, periodismo occidental la asociación de news leaders y RTDN reporte de acuerdo a las investigaciones menos del 1% del periodismo son nativos americanos eso significa que no hay casi periodistas uh, indígenas. Yo voy a comenzar con Edilma. Edilma, ¿pueden hablar un poquito más acerca de la narración indígena en el periodismo occidental? Gracias. Eh, yo pienso, yo soy periodista tradicional, ya casi voy a cumplir 20 años ejerciendo el periodismo en Colombia y en algunos lugares de América Latina. El cubrimiento que yo he desarrollado ha estado relacionada con pueblos indígenas, conflicto armado eh, y también derechos humanos. Y pienso que cuando me acerco a los territorios indígenas, pienso que el periodismo tiene las mismas características. Eh, hacer periodismo en cualquier tema eh, tiene las mismas características. Sin embargo, cubrir temas indígenas implica que el periodista desarrolle varias, digamos, eh, sensibilidades. Eh, dos, que se prepare para tener el conocimiento previo de los pueblos indígenas que va a cubrir. Eh, cada, cubrir. Cada pueblo indígena requiere conocer, por ejemplo, sus propias cosmovisiones, su propia cultura, su propia realidad. Esto, en agenda propia, por ejemplo, hemos desarrollado una metodología y justamente una exigencia. Eh, que hemos venido desarrollando es agregar en nuestras historias indígenas más contexto. En este momento, las historias que, que, que escriben periodistas que no somos indígenas carecen de contexto, carecen de contexto histórico, carecen de contexto cosmogónico y también carecen de contexto incluso de las realidades actuales. Entonces, esa es una primera labor para hacer un buen periodismo. Eh, eh, digámoslo así, occidental de los pueblos indígenas, tener más conocimiento de los pueblos indígenas. El, el segundo como, como, como meta es caminar más los territorios. Las historias que se narran de los pueblos indígenas en su ma mayoría, la, los, los, los comunicadores, los periodistas no conocen y no ni siquiera han ido a las comunidades indígenas. Entonces es importante eh, caminar los territorios en cuanto se pueda. En este momento, por temas de COVID, no, no es posible, pero hay que desarrollar otras estrategias, como por ejemplo involucrar en nuestro ejercicio a más voces de los pueblos indígenas. El periodismo eso, cubre historias de indígenas con una sola voz, y la voz que se cubre por lo general es una voz oficial y no de las voces indígenas. Entonces, pienso que los periodistas debemos agregar más voces de los pueblos indígenas en nuestras historias porque eso no está ocurriendo. Creo que esfuerzos como lo que está haciendo Agena Propia, solo por poner el ejemplo que lidero en este momento en América Latina, es invitar a los periodistas a que agreguemos más contexto de los pueblos indígenas, que agreguemos más voces de, de las comunidades, de abuelas, de niños, de jóvenes, de sabedores. Y en tercer lugar, que intentemos caminar más las comunidades. Si no podemos ir busquemos a comunicadores indígenas que están en los territorios y que a través de esa ayuda nos cuenten más y yo agregaría, agregaría una última y es que nos falta describir más los escenarios y los personajes. es muy distinto informar de un pueblo indígena amazónico a un pueblo indígena eh, en alaska y aquí eh, hago alusión a, a lo que usted mencionaban alice, alice amanda y tristan sobre lo que significa ser indígena. En cada territorio ser indígena es muy distinto. Y esto está muy relacionado también con el, el significado y la conexión directa que tienen los pueblos indígenas con la tierra. Yo dejaría ese, esa primera parte para ahondar ya los, los compañeros de la mesa que son indígenas nos pueden orientar mucho más. Hablando indígena, hablando indígena, gracias. Me gustaría que la perspectiva de Tristan y Alison acerca de lo que acaba de decir Dilma. Sí, claro, hoy yo, no hay problemas. Gracias por la pregunta, Leilani, y el punto de Dilma. Yo creo que el periodismo indígena es diferente que el periodismo occidental está conectado con identidades, el terreno es crucial para la cultura y la resurgencia también de las legislaciones. Y yo diría que también es revolucionario porque eh, disrumpe el conocimiento colonial. Cuando pensamos de los documentos en los Estados Unidos, los documentos ex ex explícitamente degradan la raza y excluyen a las personas indígenas. Nosotros como periodistas indígenas estamos trabajando por la democracia americana. Yo creo que es antiestético para nuestra resistencia como el sistema de la um, democracia americana, de una tierra robada de las personas indígenas y que después fueron esclavizados. Yo creo que es lo que hace fundamentalmente diferente el periodismo eh, en indígena comparado con el periodismo general. Nosotros podemos ir más profundo en esto, pero yo diría que es muy diferente a, a corto plazo, para decir lo mínimo. Sí, gracias. Por eso yo creo que algo la razón por la que yo comencé mi podcast es porque me había sido vista en las noticias como una historia de drama y me centraba en las desesperaciones de las comunidades más que lo que yo conozco. Mis personas, mi comunidad, es algo vivir a través de las cosas difíciles que nosotros estamos atravesando, pero también otra cosa diferente es siempre decir esa historia una y otra vez. Hay ciencia y datos de las historias que nosotros leemos y las historias que las otras personas leen acerca de nosotros afecta lo que somos y cómo nosotros nos vemos nosotros mismos, cómo otras personas nos ven a nosotros. Para mí, la misión del Café Iguac es dar una representación de Alaska exacta en los medios. Yo creo, porque el podcast ha funcionado para mí también, es porque los enupac Históricamente no teníamos eh, idiomas escritos. Nosotros pasábamos la información de forma oral a través de la narración. Así que fue algo natural de hacer un podcast en vez de escribir algo. Yo también creo que hay este nivel de eh, traducción exhausta como experiencia de periodista indígena, siempre explicando qué es lo que somos, quiénes somos, dónde estamos en el mundo. Y lo que significa para nosotros, todo ese tiempo que pasamos eh, re, mirando hacia atrás nos aleja de donde estamos ahora y cómo nosotros podemos continuar adelante. Es una falta de educación. Esa información está disponible, se puede buscar en Google. Hay eh, medios, revistas, otras cosas que las personas pueden leer acerca de nosotros ya y yo no quiero tener toda la, el peso para reiterar toda esa historia porque yo quiero hablar de dónde estamos hoy y cómo nosotros nos vamos a ver en el futuro eso es un poquito de mi experiencia y lo que yo veo como el eh, periodismo occidental y la diferencia hablando indígena gracias Alice es increíblemente valioso lo que has dicho yo creo que acerca de eso también hay una tendencia para el periodismo indígena acá en Turner Island para poner en la sección de opinión que muchos de los datos que brindamos se toman como una opinión que los indígenas informan acerca de las comunidades de manera sesgada acerca de las comunidades indígenas y eso conlleva a historias mal reportadas acerca del clima. Me gustaría darles eh, el ejemplo de Dapple y Tristan. Hablamos de cómo Dapple fue informado como un problema medioambiental de un oleoducto. dapo es un problema medioambiental y de oleoducto. Y un problema del medio ambiente, pero además también es una un problema soberano de hace muchos años. Y otro aspecto no visto del movimiento climático en el país indígena son los efectos de el, una epidemia de asesinatos contra las mujeres. Así que hay una uh, perspectiva de historias mal informadas acerca de problemas medioambientales en las comunidades indígenas Sí, yo creo que Dapo es un ejemplo grande que se vuelve un circo mediático utilizando a los indígenas como uh, uh, un velo del movimiento medioambiental. Y yo creo que como periodistas indígenas no me interesa uh, uh, lo que hacen con las voces de los indígenas, cómo los utilizan. En, en términos de DAPO, eso fue una historia que fue hace como tres años, algo que ha estado sucediendo ahora mismo en las comunidades indígenas que conllevan a este tipo de situaciones, el hecho de que después de tres años eh, de ir hacia atrás y hacia adelante y hallar el dónde está el hecho real representa no solo la fascinación de esos indígenas que están montando caballo, sino también representa un, una falla en la industria periodística en cuanto a lo que pasa con los indígenas y cómo se reconocen de manera estereotipada. Esto no es para reducir el trabajo que están haciendo las personas que protegen el medio ambiente, pero específicamente lo que estoy hablando es los periodistas que informan esa situación desde las profecías de las serpientes negras, etc. Y es una conversación real que está sucediendo con las comunidades. Pero ¿cuántas personas se ven atrapadas en esto de las profecías indígenas? No, tenemos una relación mágica con la naturaleza. Es solo como un avatar que te codifica de esa manera. Siempre hay, hay una relación mística que los periodistas piensan que tenemos. Yo hablo. Uh, con mi gorra, pero eso no quiere decir que sea una relación mágica. Sí, puede ser, pero no es así como lo quieren mostrar. Como las películas. Yo creo que eso se ve mucho en las historias eh, ambientales y muchos periodistas que confunden la antropología con la investigación. Si puedo continuar con eso, Tristan. Yo he estado escuchando a... Algo, las personas quieren algo fantástico, necesitan la realidad al final, que tiene que ver con el comentario de Tristan de esta conexión romántica entre los nativos y el medio ambiente. Lo que me frustra por mucho tiempo no había comunicación de lo que estaba sucediendo con uh, mis amigos que estaban compartiendo las historias y la frustración en los medios. Fue, eso fue una demora. De pronto, ellos crearon esta imagen romántica, casi pornográfica de quienes somos. Es importante compartir no solo en la narrativa, sino la imagen que se muestra como parte de la historia. Y yo recuerdo ver la dicotomía de las personas que yo conozco que están en el frente, en el centro de las estructuras de poder que están creando opresión, mientras que las imágenes diferentes, roman las nociones ro romanticistas, hay una justa posición en términos de lo que se muestra en las imágenes, que esas que se comparten miles de veces en las redes sociales que crean estos mitos. Yo he estado pensando mucho un escolástico acerca de los retos de los mitos y quiero mencionarlo este trabajo. Los retos de estos mitos es que continúan diciéndose, diciéndose, diciéndose hasta que se hacen ciertas, que es el aspecto que daña cuando tiene que ver con las imágenes y mitos, narración de... de eh, los indígenas como salvajes etcétera que los daña hasta el presente cuando pienso de las historias que compartimos pienso en la imagen también pienso de los títulos porque siento que eso es otra cosa que se comparte muchas frecuentemente las personas comparten los títulos yo sé muchas editoriales que juegan en cambiar los títulos que quieren crear algo eh, llamativo y dañan la perspectiva de mis personas. Yo soy una de esas que me frustro cada vez que mi editor, que no es nativo, cambia el título para mostrar este argumento dañino de cosas que no estoy tratando de hacer. Hay otros niveles del uso del idioma, matices que continúan creando una perspectiva dañina hacia nuestras personas, nuestros pueblos. Estoy completamente de acuerdo con ambos en esta idea de sobre romantizar a los indígenas. Yo no hablo ese tipo de idioma, eh, lo sagrado y todas estas cosas. Hay personas que sí hablan de eso y es bueno, pero yo como persona no es lo que me mantiene funcionando. yo hice una presentación una vez durante una conferencia del espacio porque mis antecedentes en educación es en, eh, aeroespacial. yo tengo esta idea de el eh, viaje en, a largo plazo de los humanos y eh, mi cultura yo tuve una pregunta de como los astronautas que están en los vuelos de largo plazo humano, cómo podemos apoyar mejor eh, sus vidas, sus sustentos. Lo único que se me ocurrió fue que necesitamos ser capaces de sacar a las personas de estas estaciones espaciales, porque si estás viviendo en el Ártico, sabes que no te puedes quedar dentro de la casa todo el invierno. Eso no sucede así. Así que necesitas crear esa relación con tu medio ambiente, necesitas ser capaz de ser libre y eh, probar el agua. Yo creo que los ENUPAC en el norte hemos sido científicos eh, por eh, prueba y error durante miles de años. Así fue como aprendimos a vivir uno de los peores climas, más duros climas del mundo. Esta relación, obviamente, que nosotros tenemos con el ambiente, pero no me gusta sobre romantizar porque no me estoy tratando de ser hockey pokey. Yo creo que estoy escuchando mucho también en el Ártico. Es algo tonto la mentalidad victimiza, victimizante que somos víctimas del cambio climático. Y los Enupac estamos tan orgullosos de que no. Uh, Hacemos eco de esa victimización. Los ENUPAC hemos estado en el Ártico durante miles de años. Hay, hay mucho orgullo que tenemos en quiénes somos, cómo nos uh, vivimos, cómo vivimos, y en los informes que se han hecho, los reportajes. Eso fue un punto central para mí porque no quiero promover. Y perpetuar esta mentalidad victimizadora, que somos víctimas del cambio climático, porque honestamente nuestras vidas siempre han estado cambiando, el medio ambiente siempre ha estado cambiando. Las personas lo saben. Aún con el inicio de la colonización, nosotros siempre hemos estado adaptando. Yo siempre, siempre hemos sido resistentes. No estoy de acuerdo con la victimización. Hemos estado acá durante miles de años y vamos a estar durante miles de años más. Eso es solo una cosa en la que nos centramos en nuestros reportajes. Yo creo que un, algo central en eso es qué tipo de cosas han cambiado, obviamente, porque las cosas están cambiando, pero qué tipo de cosas permanecen igual. Esa es una cuestión importante que tuvimos y una pregunta que nos hicimos en las entrevistas, porque eso también es súper importante en la perspectiva, compartir esa historia con personas que quizás no sepan nada de vivir en el Ártico. Gracias por eso agradeciendo en indígena en lenguaje indígena eso también es importante acerca de eh, rechazar la narrativa victimizante mi familia eh, ha estado se conocen como Guajan durante los últimos cuatro mil años se espera que Guama eh, sea específicamente en el agua en, durante los próximos 50 años nosotros somos refugiados del clima una frase común en el Pacífico es nosotros no nos estamos ahogando, estamos, no nos estamos ahogando, estamos luchando. A Dilma, me gustaría saber cómo estos estereotipos eh, se ven en los medios en Colombia y en Sudamérica. Sí, no, es, es real lo que dice Alice. Esto, el, lamentablemente, los medios de manera general revictimizan todo el tiempo, ¿no? Y en contextos como el colombiano. Que llevamos más de 50 años de conflicto armado y cuyo, digamos, también las comunidades indígenas han sido altamente violentadas. Esto, la narrativa de la criminalización y de la victimización es permanente en la información que damos los medios de comunicación. Entonces, yo creo que hay que cambiar a narrativas de la esperanza, ¿no? Eh, Demostrar más allá de lo que las comunidades viven en, en términos de, de conflicto armado, pero que también de los conflictos. De, de lucha y de defensa que las comunidades indígenas tienen alrededor digamos de, de la tierra o del territorio eh, eh, esto es permanente entonces prevalece siempre la fotografía o la imagen de las comunidades indígenas cuando están en, en acciones de protesta no la, la protesta la movilización es criminalizada por los mismos medios y es una narrativa que se mantiene se ha mantenido por años y, y creo que eh, eso le, le ha hecho daño a la historia de, del país, pero también a la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Eh, adicional, hay realidades que no podemos desconocer como periodistas que están pasando en los pueblos. Eh, en este momento, por ejemplo, y permítame decirlo, en Colombia, en, en los últimos cuatro o cinco años, luego de la firma del proceso de paz, han sido asesinados más de 69 líderes indígenas. Estoy hablando solamente de líderes sin mencionar indígenas. Esto, digamos, de base comunitaria, ¿no? Y la Cuenca Amazónica, la coordinadora de las organizaciones que hacen parte de los pueblos indígenas, la semana pasada eh, mencionó que tan solo este año 2021 eh, han sido asesinados 19 líderes indígenas en la Cuenca Amazónica. De esos 19, esto, la mayoría, 12, hacen parte de Colombia. Entonces, hay unas realidades más fuertes que también los periodistas debemos investigar más esto, pero investigarlo, digamos, también desde el respeto de lo que está pasando hacia las comunidades, ¿no? Eh, ustedes decían, no hay que romantizar a los pueblos indígenas y los pueblos indígenas también están inmersos en estas realidades. Entonces, es, es entender, entender mucho más lo que está pasando en el territorio. Pasa por eh, grupos criminales, narcotráfico, eh, la minería ilegal, la minería legal. Eh, son muchísimas realidades, deforestación, tal y legal, eh, que también debemos los periodistas narrarlas, por supuesto, comprenderlas, pero acercarnos más a los pueblos indígenas para no seguir revictimizando. Ahí adentro, más allá del número de cifras, de víctimas, dentro de los pueblos indígenas hay muchas luchas maravillosas para recuperar, por ejemplo, las lenguas que se, han, se están perdiendo por esos grupos que, que están llegando. Eh, hay historias maravillosas de, de adaptación al cambio climático, como lo menciona Alice. Entonces yo creo que esas iniciativas de memoria, esas iniciativas de paz, esas iniciativas comunitarias, son las que los periodistas debemos empezar a construir también de la mano con las comunidades. Y estoy totalmente de acuerdo con Tristan cuando decía, el periodismo indígena que se hace adentro es muy distinto al periodismo que hacemos desde afuera pero el periodismo que hacemos desde afuera lo podemos eh, hacer mejor, ¿no? Lo podemos equilibrar, lo podemos construir de manera colaborativa también con ustedes, eh, que también de, justamente en, entre estas dos miradas se pueda hacer un, un periodismo más respetuoso de lo que históricamente se ha venido haciendo. Thank you, Edilma. You Muchas gracias, Edilma. Y traes algo muy importante, que es centrarse en los defensores del de terreno, un gran problema en los Estados Unidos, en Sudamérica. Es un problema grande. Las Filipinas también. Hablaste del rol de los medios en reforzar el estereotipo específicamente amarrado con la criminalización, criminalización de las protestas. Es algo también que ocurre acá durante, en Dapo Hubo una inseguridad uh, uh, mercenaria, una firma mercenaria que se llama uh, SWAM, que estaba uh, protegiendo SWAM. Y las comunicaciones internas uh, fueron uh, chuzadas por los interceptores. Había una insurgencia con un componente religioso. Y compararon a los protectores con los luchadores yihadistas después del modelo de insurgencia yihadista. Así que hay consecuencias serias para los estereotipos. Eso es lo que estoy entendiendo. Y quería tener una discusión de los efectos de los estereotipos en sí de las comunidades indígenas. Me gustaría comenzar con Amanda. Sí, absolutamente. Yo creo que lo que estamos diciendo todos, y lo que yo diría en dos uh, informaciones, esto, estos dos uh, estereotipos, estereotipos disminuye la soberanía indígena. Tenemos el uh, derecho de defender la tierra para nuestras futuras generaciones y lo otro eh, disminuye estos problemas grandes de estructura del colonialismo, el racismo, la supremacía blanca que yo lo enmarco como monstruos sistémicos que continúan manteniendo la dominio y poder sobre el terreno y las personas en estos lugares. Cuando estamos haciendo historias, diciendo el pensamiento periodista, usted conoce la historia de lo que ha sucedido, no solo el contexto. El contexto, claro, que es importante, pero ¿qué tal la historia que se ha mitificado? De la forma en que pensamos en las personas. Los estereotipos, esta investigación que se ha hecho por uh, uh, los escolásticos, han hecho una investigación increíble de los estereotipos que afectan a los niños nativos. Hicieron un trabajo excelente donde ella uh, miró los niños, las uh, fotos de pocahontas que es la fantasía, la noción del romance, y hallaron que los estudiantes, la motivación de los nativos disminuyó con estas imágenes y continuamente ha hecho investigación con cuántas personas continúan afirmando las formas dañinas que estas imágenes tienen psicológicamente, la, el bienestar de las personas y reduce también el ser posible, las formas en que las personas se ven y ven cómo pueden ver en el futuro cómo se ven los indígenas, los estereotipos, eliminan todo eso que está conectado con esta noción de supremacía blanca de eh, quiénes son estos indígenas que pueden eh, ser dueños de las tierras de los indígenas, perpetúan, y enraizan lo que ha sucedido durante generaciones. También quería mencionar que hay investigaciones por, para reclamar la verdad de escolásticos que están investigando en sus páginas web y miran, luchan por la verdad de nosotros. El público general nos ve como obsoletos, que ya no existimos, que habla de este eh, problema de borrarnos. Y también quería mencionar al doctor Brian Brayman, que también ha hecho un buen trabajo que se llama Territorio, que simultáneamente es borrar la presencia indígena mientras se crea una noción romántica. Así que estas personas maravillosas que hacen este trabajo maravilloso para exponer las formas dañinas que los estereotipos tienen acerca de nosotros. Tristan, ¿podemos escucharte de nuevo? No puedo añadir algo más acerca del impacto de los estereotipos, más de lo que se ha dicho, pero más que por colocarlo en el periodismo, esta idea, la profesión está embebida en la cultura americana que luce como una rama no oficial del gobierno. Eh, significa que si estás trabajando para una editorial que trabaja para la democracia o como quiera que usted lo enmarque, significa que estás trabajando junto con los poderes imperiales. Nosotros hablamos de estar amarrados al Estado con nuestro trabajo y yo creo que no es lo que los periodistas deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar trabajando junto con nuestro público. Cuando hablamos de que apoyamos la democracia, la democracia de la que generalmente hablamos en los Estados Unidos es más los estilos de imperialismo. Deberíamos hablar más de los... Movimientos de minorías, cuando pensamos en las relaciones que tienen los periodistas con el poder del Estado y pensando cómo podemos recu recuperar las comunidades, estas dos cosas no van juntas. Y aquí es dos, los estereotipos también afectan. Edilma, Alice, ¿algo que quieran añadir? Sí. Cuando pienso acerca de los estereotipos, yo tuve este episodio que se llama Los esquimales contra los inuit. Inuitas y por qué importa el lenguaje. Yo quería hallar si los enupac y los inuitas tenían una preferencia, así se vean o no como esquimales, o si se veían como inuitas o enupac, o las tribus uh, que están en el Polo Norte. Yo creo que hay una idea de que las personas tienen de los esquimales que son primitivos, que están en el pasado, no van al futuro, no están aquí ahora. Me molesta porque piensen toda la ingenuidad que toma vivir en ese clima difícil, las ideas que podemos traer no solo yo hablé de esto un poquito de el viaje espacial hay tanto conocimiento que nosotros tenemos que podemos compartir para el futuro y es chévere para mí nosotros tenemos una infraestructura en el Ártico acuífera que es la instalación más costosa que se ha hecho y es casi como una estación espacial Toma es muy sofisticada de crear este sistema solo de agua para tener agua en el Ártico. La idea que nosotros se veían en el pasado como primitivos no son ideas chéveres, tenemos que traer ideas como esquimales reales. Cuando usted se piensa, ¿de dónde salió la palabra esquimal? Yo no me considero esquimal, porque ¿qué significa eso? Mi nombre es Enupak, y yo sé qué significa en mi idioma. Yo creo que esquimal es como rami. Así, ah, yo como rami. Pero esto, lo único que hace es que defines como una persona que come rami. Eso no es lo que somos nosotros. Inua es el espíritu o respiración. Significa... Aliento a las personas real, la idea de que tenemos diferentes espiritualidades, diferentes tipos de eh, cambios. En UPAC significa las personas real. Cómo nosotros nos vemos, cómo abordamos, cómo otras personas nos abordan, nos ha afectado en cómo nosotros nos vemos nosotros mismos. Y como nos ven, algunas veces yo digo esquimal porque es algo vernacular. Lo decimos, sucede, tratamos de continuar adelante también en mi propia vida. Yo trato de alejarme de eso, solo hablar en, con palabras que yo conozco, que son mías y de mis personas, de mi gente. Es depende de cada persona. Yo no juzgo. A ninguna persona inuita que se quieran llamar esquimales, pero para mí personalmente yo lo rechazo. Yo quiero alejarme de eso. Edilma. Bueno, ya nos quedan solo 10 minutos, 9 minutos. Vamos a llegar a las preguntas y respuestas, pero eh, también quiero que Edilma nos responda acerca de esta pregunta. dilma um, on... me gustaría la, tu perspectiva acerca de los efectos de el, la, los medios estereotipados en tu comunidad. Uh -oh. Vale, eh, um, yo, yo lo que lo, lo que abordaría mejor es, es es preguntarnos que es como la pregunta que que se ha hecho agenda propia, un medio independiente, es justamente cómo cambiamos esa narrativa que, que históricamente se ha, se ha establecido cuando contamos historias o narramos historias de las comunidades indígenas. Entonces, eh, lo que nosotros hemos hecho es establecer, digamos, en nuestro trabajo eh, eh, algunas técnicas, tal vez eh, que usan otras disciplinas, no propiamente el periodismo, y es. Es, es observar más y escuchar más. Yo pienso que a los periodistas nos hace falta escuchar más a las comunidades para cubrir esas historias de una manera más, más respetuosa también, ¿no? Eh, no entrar a hacer historias con el afán de la noticia, porque el, la noticia requiere unos tiempos inmediatos, pero las comunidades nos invitan a que les dediquemos más tiempo para escucharlas. Y esto el periodismo no, no lo hace muchas veces, ¿no? Eh, y también que la agenda periodística no salga de, lo, de los grandes medios o de, o de lo que, que la agenda salga de las comunidades, salga de lo que realmente la comunidad o de las audiencias, como lo decía Tristan, pero en este caso serían las comunidades las que nos digan qué es lo que debemos narrar, digamos, para poder acercarnos un poco más a, a una narrativa más respetuosa. Nosotros en Agenda Propia estamos estableciendo. Eh, a esto, agendas editoriales abiertas con líderes indígenas, tanto en Colombia como en América Latina, y les estamos preguntando qué es lo que debemos cubrir en este momento, o sea, cuáles son las historias periodísticas que, que faltan en la agenda pública de los medios tradicionales. Y aquí quiero eh, aprovechar y dar las gracias al Public porque justamente estas, estas agendas y estos temas que salen de estas discusiones son apoyadas por organizaciones como, como el Public que nos permiten que nosotros como periodistas independientes las hacemos, que es muy difícil que un gran medio la apruebe, ¿no? Si soy periodista freelance, este tipo de historias, es difícil que las aprueben, ¿no? Porque requieren otros tiempos, otras narrativas, son, son de las mismas comunidades. Entonces creo que, creo que crear esta agenda con las dos, escuchando más a las comunidades, nos va a permitir hacer un periodismo distinto. Y, y, y luego que estas, estas historias que producimos medios como Agenda Propio, medios independientes, lleguen a la agenda pública nacional o lleguen a la agenda pública internacional, es otro reto que tenemos los medios que cubrimos temas indígenas. Quienes cubrimos temas indígenas también somos señalados, ¿no? Eh, porque de alguna manera nos... nos eh, sí, tenemos como una... una, una nos, nos tratan de decir que no, no hacemos periodismo, ¿no? Entonces creo que también debemos... Dentro del mismo gremio, tener una lucha interna, ¿no? unas luchas una lucha propias dentro del mismo sistema de medios. Es muy complejo, pero creo que lo podemos lograr siempre y cuando eh, volquemos la mirada a las comunidades, volquemos la mirada a los territorios, a, a las regiones más afectadas, a los pueblos indígenas más, más afectados por distintas realidades, intentar hacerlos juntos, volver a hablar un poco de ese periodismo colaborativo que hace falta y que ahora estas nuevas tecnologías permiten que podamos estar eh, y reconocer, yo siento que al periodismo, al periodista y a la sociedad, nos falta reconocer que, que, hay, que existen pueblos, que, que hay una diversidad de los pueblos indígenas y que las comunidades adentro también están muy preparadas. Eh, desconocemos que hay incluso periodistas indígenas, que hay comunicadores indígenas, que, que incluso hay cineastas indígenas, que hay profesionales indígenas. Desconocemos eso. Entonces creo que cuando... Cuando el mismo gremio empieza a reconocer que hay una diversidad dentro del mismo crear historias, dentro del mismo ejercicio de crear historias, vamos a poder es, esto, ser más responsables y poder narrar mejor lo que pasa dentro de las comunidades y especialmente estos temas muy relacionados también con la tierra. Eh, gracias en idioma indígena por todo eso. Se supone que vayamos ahora a las preguntas y respuestas, pero voy a, a colocar otra pregunta, ya que hay tantas preguntas acerca de los recursos. Podemos responder uh, preguntas acerca de los recursos con otras historias honestas, mencionando algunas personas o historias dentro de nuestra comunidad que no se han dicho correctamente. En Wahan, en mi comunidad, el Pacific Daily News que está haciendo mucho trabajo de diferentes eh, sitios de enterramiento que abrieron que ta también el problema de medio ambiente y soberanía y en cuanto a los recursos yo uh, diría que hay que hablar con los indígenas también eh, ben Robin o alguna otra persona? Yo. Lo siento, Amanda. Sí, 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 ve, sigue. Bueno, hay que ser local. Comienza con la confianza. Yo creo que hay una desconfianza ahora en el periodismo en eh, todo el mundo y hay una era del hashtag y las noticias falsas. Y hay una sobregeneralización, sobre simplificación de los titulares. Yo tengo que preguntar si algunas de estas historias, si yo estuviera ahí, ¿qué vería yo? Se trata de la confianza y probablemente eso es lo que falta en el periodismo. Confiar en las personas que las noticias de las que estamos escuchando, yo diría. Yo lo llamo la antired. Yo los llamo son mis antis y tengo un consenso de las personas que, la, que yo confío. Así que sean local, háganlo de manera local. También añadiría si ya mm, estamos siguiendo mucho periodismo también indígena y eh, periódicos que hay que seguir. Hay que seguirlos. Aprendan el idioma que ellos utilizan. Eh, así aprendemos que esquimal no es la palabra correcta de cómo se enmarcan ellos mismos. Hay mm, periódicos nativos, hay asocia asociaciones nativas. Tristan, que es un editor muy bueno. También hay medios en... Eh, Media indígena se llama de eh, Red Nation también de Canadá. Hay uno que se llama Red Deal, que es mucho de lo que estamos hablando con una perspectiva de comunidad. Yo quiero mencionar a uh, Kenneth Callison, el libro Reckoning. Si no lo han leído, Reckoning, los límites y posibilidades del periodismo. Y para el periodismo hay que ir más allá de el reporte sencillo hay que hablar de los sistemas estructurados y la historia, lo que revela. La pregunta principal y el centro es cómo los periodistas saben lo que saben, que son preguntas que también hemos mencionado. ¿Cómo tú decides qué es buen periodismo? ¿Y quién decide qué cosa es buen periodismo? Así que podemos hacer un poco de tarea. Hay mucho conocimiento aquí que se puede adquirir. Y también eh, la Universidad del Estado de Arizona, que tiene una eh, revista muy buena que invita a estudiantes, que ellos son personas inteligentes, vibrantes, que hablan de sus historias. Quiero también mencionarlos a ellos. Hay muchos recursos. ¿Podemos revisar estos recursos? Yo cerraría diciendo, no solo uh, también acordando estos recursos, pero yo diría también la confianza. Estamos en una era de cómo nosotros obtenemos la confianza, la recuperamos. Yo creo que la discusión es muy pequeño muy tarde porque estas organizaciones que han hablado de las comunidades durante décadas no un par de siglos para ir a las comunidades ver qué pasa y también uh, utilizar los recursos hay una gran cantidad cuando estoy informando en comunidades es uh, Pidiendo disculpas por algún periodista que entró a esa comunidad hablando de una familia, de algo devastador. Siempre hay esta cuestión de cómo nosotros obtenemos confianza del público. Yo creo que la industria está hablando de esto: cómo nosotros recuperamos la confianza de la clase trabajadora, de los blancos. Y si eso es una conversación que está sucediendo, yo creo que realmente abre una ventana a lo que nosotros necesitamos pensar en el futuro del periodismo y las cosas que estamos haciendo. Quizás empezar a uh, distanciarnos un poco de uh, los medios grandes o esos uh, noticieros que tienen muchos recursos. Sí. Edilma, sé que tenemos poco tiempo, pero podemos escuchar un poquito para cerrar la sesión, un poquito de tu comentario. Edilma, podemos escuchar un poquito acerca de los buenos recursos que pueden encontrar las personas en Colombia para leer, para informarse. Sí, bueno, muchas gracias. Yo recomiendo que, que sigan agenda propia. Nosotros estamos diseñando guías para periodistas indígenas y no indígenas de cómo cubrir mejor estas historias. Eh, recientemente lanzamos una pequeña guía con cinco consejos de los abuelos de la cuenca amazónica que nos, nos desde su voz, desde su sentir también esto nos, nos dicen, hacen reflexiones sobre sobre cómo sería la forma correcta de narrarlos. Y ahora recuerdo, la guía también está en inglés, en español y se va a lanzar en portugués. Es una guía sencilla, son cinco consejos de abuelos. Y uno de los abuelos decía que, eh, que ven al periodista que extrae también la información y que la, la información nunca regresa al territorio. Entonces creo que, creo que nos dan unas reflexiones profundas porque hace, el, el periodismo basta hacer la historia y la publica, pero nunca vuelve a la comunidad. Y creo que ese es otra, otro, otro pendiente que tenemos los periodistas, es volver estas historias a las comunidades, la fotografía, los videos, y conversar de, de, de lo que es el periodista publicó. O sea, ellos, la, los periodistas creen, los indígenas nunca se van a enterar cuando ellos ya tienen una tecnología, así sea irregular, un acceso irregular, digamos, pero la tienen y están conectados también. Yo, yo siento que, que también es un pendiente histórico y, y creo que este tipo de guías nos ayudan a escuchar más a los abuelos, a las mujeres, a los jóvenes, no, nos permiten también mejorar estas prácticas. Eh, entonces yo los invitaría a que siguieran un poco lo que lo que estamos construyendo, lo que está construyendo en la propia se está co-creando con distintas personas, disciplinas, eh, consejeros indígenas no indígenas para justamente equilibrar un poco las las formas de, de hacer periodismo. Eh, y adicional, yo pienso que, que, que como lo decía también Tristan, tal vez es como valorar lo que hacemos desde el periodismo independiente también, ¿no? Porque el, el freelance, el periodismo independiente también, porque no tiene una, una gran marca atrás, tampoco se le reconoce, ¿no? Entonces creo que también eso, eso es importante del trabajo que se está haciendo sobre las comunidades. Entonces yo recomendaría un poco eh, estas historias y, y también la red Teyendo Historias, que es un espacio informal esto que promueve agenda propia es un grupo de WhatsApp somos más de 200 periodistas indígenas no indígenas eh, hasta ahora eh, la mayoría hablamos español pero estamos vinculando también periodistas que hablan portugués y ojalá más adelante poder escuchar otra, otros idiomas y lenguas para justamente también empezar una discusión de, de cómo cómo lo estamos haciendo bien o mal no entonces voy a dejar estos links aquí en el chat para que ustedes se puedan registrar y puedan conocer estas herramientas que, de las que estoy mencionando. Agradeciendo en lenguaje indígena, estoy agradecida por uh, todo su tiempo, Edilma, Amanda, Tristan, Alice. Sinceramente, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por su tiempo. Y perdonen a los públicos por no responder tantas preguntas a la conversación de hoy. Nuestro registro va a ser en línea en los próximos días, así que siéntanse libre de compartir. Muchas gracias a mis colegas en el Centro Pulitzer, especialmente Nay Andu, nuestro productor para esta sesión. Agradecemos a nuestro público por venir hoy y a los que. Uh, puedan remember que nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, así que dependemos de los donantes. Pueden donar hoy y pueden uh, convertirse en un abanderado para tener beneficios y revisen uh, publicstatecenter.org slash events para ver paneles e eventos adicionales durante. Eh, nuestra conferencia de redefiniendo el medio ambiente. Por favor, manténgase con nosotros algunos minutos. Vamos a hacer una pequeña encuesta al final. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que eh, sigan con nosotros el resto del día.